Ustedes están a punto de revivir una tragedia que ocurrió hace 150 años. En 1871, este mismo lugar donde estaban parados solía ser el rancho de la familia Rivelo. Giacomo y Marcelina Rivelo, padres de varias niñas y un niño, poseían un campo de naranjos gigantesco a las afueras de Hermosillo, además de miles de cabezas de ganado. Les dieron suficiente dinero para construir una casona grande hecha bajo el capricho de Marcelina y que llevaría su nombre como la Casona de Marcelina. La vida de los Rivelo era ideal y envidiable para muchos hermosillenses. Sin embargo, tras la muerte de la más joven de los Rivelo, las cosas no fueron igual en la Casona de Marcelina. Obsesionada con su hija e incapaz de dejarla ir, Marcelina comenzó a tener comportamientos extraños y abandonar a su esposo e hijos. Pronto, el fértil campo de naranjos se secó y no cayó ni una gota de agua del cielo. Las pasturas se secaron y el ganado moría todos los días. La antes bella casa perdía su brillo. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Una noche del 31 de octubre de 1871, Giacomo notó que su esposa se comportaba aún más extraño de lo usual. Es por ello que decidió seguirla hasta el sótano, donde pudo espiarla a través del agujero de un picaporte. Desde ahí pudo escucharla y verla hablar extrañas lenguas, haciendo magia negra. Estaba rodeada de pociones, huesos y libros. Marcelina hacía encantamientos y después invocaba a alguien. Cuando Giacomo estaba a punto de entrar en la habitación para interrumpir el encantamiento, escuchó unos pasos pesados en el tejado de la casa, seguido del grito de sus hijas. Subió al cuarto de sus hijas y ahí encontró que desde la chimenea salía un hombre cornudo, vestido como San Nicolás y que raptaba a sus hijas. Cuando intentó detenerlo, este ser lo empujó y se escabulló por la chimenea. Intentó salir de la casa, pero Marcelina, ahora poseída y con un hacha en la mano, le bloqueó el paso. Lo persiguió por toda la casa, intentando matarlo. La casa se llenó de presencias extrañas, sombras y espíritus malignos que invadieron la casa de los Rivelo. Giacomo, intentando acabar con la maldición y atrapado dentro de la casa de Marcelina, le prendió fuego. La casa ardió y una de las vigas cayó sobre Marcelina, quien sonrió, comenzó a carcajearse. Y entre risas le dijo: "Gracias a mí, los Rivelo jamás moriremos". Giacomo logró escapar de la casa en llamas. Cuando vecinos y autoridades llegaron, Giacomo intentó explicarles lo sucedido y lo dieron por loco. Fue recluido en un manicomio donde pasaría el resto de su vida hasta desaparecer misteriosamente en 1921. Los medios llamaron a aquel episodio la tragedia de los Rivelo. Durante los años, diversos negocios, circos y otros proyectos intentaron establecerse en el antiguo rancho de los Rivelo, pero fracasaban, se incendiaban o sus empleados morían de formas misteriosas y trágicas. Los dueños del terreno decidieron pagar para ocultar los hechos. En 2011, el malbaratado terreno fue comprado por una inmobiliaria para construir casas, las casas donde ahora viven ustedes. Pero es precisamente esta la que está encima de donde existió la casona de Marcelina, donde yacen atrapadas más de 25 almas. Ustedes están a punto de revivir la tragedia de los Rivelo y todas las otras que han ocurrido en este preciso terreno. Bienvenidos a Marcelina 25. Seguían un campo de naranjos gigantesco a las afueras de Marcelina. Thank you.
Sweet old lady by her cauldron. I can't seem to find it anywhere.